Yo sí tengo muy claro que a partir de hoy y en lo que nos corresponde como legisladores, vamos a defender la institución del matrimonio entre hombre y mujer, tutelada en nuestra constitución política, y quedamos a la espera de los considerandos de la resolución de la Sala Constitucional, porque señores magistrados, aquí son reelegidos ustedes. Y para entrar y encontrar la mejor figura que se pueda permitir para regular las uniones entre las personas del mismo sexo.